Felipe Calderón aprovechó la conmemoración del 149 aniversario de la Batalla de Puebla para hacer una analogía de la defensa del territorio nacional invadido por tropas francesas en 1862, en ese entonces considerados como el mejor ejército en el mundo, con el México actual que vive una encarnizada lucha contra el crimen organizado y que ha cobrado la vida de más de 35.000 personas en los últimos años. Protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia. ¡Sí, protesto! Y por si no quedara claro con el mensaje a nivel nacional que había dado la noche anterior, el presidente de México reiteró que el ejército permanecerá en las calles para combatir a esos cobardes que roban, extorsionan y que secuestran a ciudadanos inocentes. A esos cobardes que roban, que extorsionan, que secuestran y que matan mexicanas y mexicanos honrados y trabajadores, ciudadanos inocentes, apropiándose de su patrimonio, envenenando a sus hijos y finalmente privándoles de la vida. Tenemos la razón, tenemos a la ley y tenemos a la fuerza. Vamos a ganar, dijo Calderón en un discurso muy belicoso acorde con la celebración de la Batalla de Puebla. Hay quienes de buena o mala fe quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las instituciones bajar la guardia y darle simple y llanamente el paso a esas gavillas de criminales. Les digo que eso no puede y no va a ocurrir, porque tenemos la razón, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza, vamos a ganar. Calderón enfatizó que el retiro de las fuerzas del Estado de las calles sería darle a los criminales licencia abierta para secuestrar, extorsionar y matar a ciudadanos según su conveniencia y dejar al país en sus manos. Significaría otorgarle licencia abierta para secuestrar, para extorsionar e incluso matar a ciudadanos según su conveniencia y según su insaciable ambición. El mandatario dijo compartir el dolor y la indignación que ha causado la delincuencia al arrebatar la vida y la tranquilidad en muchos hogares del país. Y eso es lo que precisamente lo que lo motiva a seguir adelante. Como presidente de todos los mexicanos, comparto plena y profundamente el dolor, la tristeza, la indignación que ha causado la delincuencia al arrebatar cobardemente la vida y la tranquilidad en muchos, muchos hogares del país. Acompañaron a Calderón su esposa Margarita Zavala, además de los titulares de Economía, Educación, Defensa Nacional, Marina, PGR, el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del Senado de la República, el ministro representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobernador de Puebla, entre otros funcionarios, quienes llegaron en un convoy de aproximadamente 20 camionetas blindadas y resguardadas por el Estado Mayor Presidencial. En este momento al general Ignacio Zaragoza, el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio.